El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 151, finalmente está en el aire. Y por supuesto, continuamos en el canon, pero ahora en la conclusión de lo que sería el arco de los bandidos Mujina, el primer arco original del manga y que finalmente, después de un año de relleno, Pierrot ha decidido adaptar a la animación y con una excelente calidad. Por supuesto, ya te tengo anotadas mis opiniones, errores, curiosidades, paralelismos y comparatorias con el manga de este episodio. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. Bien, comenzamos prácticamente con la escena de apertura que nos muestra la continuación del episodio anterior. La única diferencia que hay aquí en relación realmente con el material del manga es que Shoyouji no aparece fumando su puro. Y como dije, esta no es una censura nueva. En realidad, prácticamente desde el manga de Naruto se viene ejecutando dicha censura en contra del tabaquismo. Claro, no podríamos dejar pasar el opening nuevo que tiene Boruto en este episodio, que ya se había anunciado con bombos y platillos desde hace bastante. Sin embargo, no voy a ponerme a hablar del opening, al menos todavía no, porque requiere un video propio. Como sea, pasamos directamente a la escena en la que Boruto se enfrenta a Shoyouji y hay una escena agregada en la cual conversa con Tento y es Shoyouji el que le revela directamente a Boruto sobre el fatídico destino que tuvo no solamente el segundo al mando, Tsukio, sino también una de las personas que Boruto verdaderamente consideraba su amigo. Me refiero a Kokuri, quien en este episodio se le da a entender a Boruto que de hecho fue devorado vivo por el mismísimo Shoyouji. Ya un poco más adelante y entrado el combate de Boruto y Shoyouji, este utiliza sus shurikens con electricidad, aunque en el anime no nombra la técnica, en el manga sí lo hace, y este los denomina como estilo de los Uchiha. Claro, el elemento rayo y el shuriken jutsu clásico de este clan. Además, también podemos observar una escena agregada del señor feudal reuniendo el dinero para pagar el rescate de Tento. Esta es una escena exclusiva del anime y lógicamente en el manga no hay necesidad de colocar dicha escena. Como sea, es un agregado que no molesta y tampoco estorba y nos permite respirar un poquito. Además, también nos agregan la escena en la que Boruto le otorga el shuriken que posteriormente Tento Madoka utilizaría para demostrar que ha crecido como persona y que además puede ser útil en un combate. Lógico, Tento ya trató de suicidarse para que su padre no pasara penurias, pero también es capaz de demostrar que aprendió algo de Boruto y que encima de todo quiere ser de utilidad en algo más que ser un niño rico. Además, podemos apreciar el épico momento en el que Shoyouji utiliza su escudo de viento y Pierrot le agregó un estilo de neón azul que honestamente se ve espectacular. No se necesita decir demasiado que de la escena en la que Boruto aparece detrás de Shoyouji realizando su Rasengan es completamente sublime. Es interesante y sobre todo es una escena bastante épica, pues demuestra todo el rencor que Boruto tiene en contra de Shoyouji. Es una de mis escenas favoritas del episodio en realidad. Pero aún con todo eso, he de admitir que el hecho de verlo utilizando el Rasengan con una sola mano lo hace todavía mejor, ya que su padre a esa edad todavía necesitaba los Kage Bushins para poder realizar perfectamente la esfera espiral. Entonces también tenemos otra escena en la que podemos apreciar un cambio en el sello Karma de Boruto, ya que este absorbe el Rasengan pero se hace más grande. Ojo, esta es una propiedad únicamente del anime, ya que en el manga no sucede. Sí, el Rasengan es absorbido por el sello Karma, pero este no cambia su tamaño. De hecho, aquí te pongo la viñeta y lo puedes apreciar. El sello Karma mantiene el mismo tamaño durante todo el combate de Shoyouji, así que supongo que habrá sido un efecto estético del anime o un error como eso. Como posiblemente también lo sea, ese brillo de color azul que le colocaron en el anime durante un pequeño parpadeo, lo cual vienen haciendo pues prácticamente desde el inicio, ya que en la escena de combate de Boruto vs Kawaki también sucede eso mismo. El sello Karma se ilumina con un resplandor de color azul que solamente sucede durante unos cuantos segundos. Además, podemos observar cómo es que Sarada cuando le da la patada a Shoyouji se le ve directamente el Sharingan activo. Esto en cambio no sucede en el manga, ya que podemos apreciar directamente cómo es que esta golpea al jefe de los Mujina y no tiene en ningún momento activado el Sharingan. Además, también podemos apreciar que Mitsuki desde ese momento dice que ya sabe que esa marca la obtuvo desde el combate con Momoshiki. En el manga original no se dice ningún diálogo, pero sí en el más reciente, en el 44, por lo que creo que se hizo esta escena y se agregó al anime solamente para que sea más congruente en el punto de llegar a animar dicho capítulo del manga en el anime a futuro. Además, también tenemos la escena de la conversación con Konohamaru, la cual está brevemente cambiada para agregar lo de Kokuri, lo cual tiene sentido considerando que el personaje tuvo una relevancia en la mitad del arco, entre comillas, de relleno. La despedida del señor feudal también es diferente, pero a grandes rasgos sigue siendo prácticamente lo mismo. Lo único que es un poquito diferente y que de verdad considero que no debieron haber cambiado es el hecho de la despedida, ya que se mostraba un poco más íntima en el manga, pero quizás sencillamente tenga que ver con el estilo de lectura que cada uno le da. Lo cierto es que aquí se despiden directamente
directamente en la estación de trenes y Boruto le regresa la carta a Tento que este le había colocado en su bolsillo a modo de obsequio cuando este terminó su trabajo como guardaespaldas. Acto seguido, el tren parte y por alguna razón es aquí donde él observa la carta y revela que se trataba de la de Sasuke, aunque en el manga lo hace originalmente en su mansión y de hecho en otro cambio de vestuario. Supongo que es para ahorrarse el nuevo diseño del personaje o algo por el estilo. Para sorpresa de nadie, también averiguamos que la carta que tanto anhelaba Boruto es la carta de Sasuke. Y aunque aquí no son tan explícitos en el anime, en el manga nos dejan apreciar que de hecho se le titula a Sasuke como el Sasa-Ukage, es decir, la sombra de soporte o la sombra de apoyo. No el Hokage de las sombras, no el Hokage entre las sombras y tampoco el Hokage oscuro. Sencillamente, la sombra de apoyo, es decir, alguien que está ayudando desde la zona de la oscuridad. No es un título, sino más bien un pequeño apodo que se le da a Sasuke, es decir, cómo está realizando su trabajo. Ya resuelto el conflicto, podemos apreciar la escena del interrogatorio de Shoyouji, en el cual, de nueva cuenta, traen a Ibiki Morino, y fue por eso que lo introdujeron en los capítulos de relleno hace bastantes episodios. Además, Sasuke llega al interrogatorio tal y como sucede en el manga, y es que Sasuke ha pasado bastante tiempo en la oscuridad y conoce algunos de los bajos mundos, aunque ciertamente Shoyouji se ve más preocupado en el anime que lo que se ve en el manga. Aunque también es de decir que Sasuke en el manga se veía mucho más amenazante. Quizá más bien esto se trate por el estilo de dibujo de Ikemoto, pero lo que realmente nos interesa es que cómo la presencia de Sasuke intimida al jefe de los Mujina para que este les dé la información que necesitan sobre el sello de Boruto y esa posible organización que seguramente está tras bambalinas. Shoyouji no pertenece a Kara, pero él nos da la introducción a esta terrible organización que serán los antagonistas principales y podemos apreciar la imagen en la que están todos estos reunidos, no podemos distinguirlos porque están de espaldas, estudiando las diferentes fases del sello Karma. Es por eso que oficialmente podemos decir que Kara ha hecho su debut oficial en el anime y directamente en los episodios y en el desarrollo de la trama, no en el opening, aunque también salen, pero eso ya dije, lo analizaremos en un video propio. Estoy muy contento que finalmente hayan decidido hacerlo. El episodio de hoy termina sencillamente con Boruto sentado en una banca, que ya es clásica en Konoha, pero en el manga esto acababa diferente, con una escena cómica de Sarada abriendo los sobres Gemaki y obteniendo la carta de Orochimaru. Y como no podía faltar, también tenemos un nuevo ending. Este no es tan interesante y la música es medianamente agradable, pero lo cierto es que las escenas que lo componen, pues, están bastante infantiles para mi gusto. Pero está bien, es un ending estándar. Y desgraciadamente, en el adelanto, vamos a tener que remontarnos a Naruto Shippuden, porque justo después de un arco importante del manga, viene el rellenuto, así que sí. Aunque el siguiente capítulo sea relleno, espero que no se tarden demasiado en adaptar el siguiente arco, el arco de Ao. Tengo las esperanzas altas debido a las imágenes que vimos en el opening, así que espero que hagan una adaptación tan buena como si lo hicieron con el arco de los bandidos Mujina. Sorprendentemente, Pierrot demostró tener mucho respeto por el material original y eso me alegra bastante, ya que nos garantiza que, cuando veamos a Kashin Koji y compañía en acción en la versión animada, esto no solamente será bien animado, sino además bastante enriquecido. Ojalá que el opening se cumpla y no nos dejen como novia de rancho como si lo hicieron con los openings anteriores. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Checa los videos que te dejo en las tarjetas del final y, por supuesto, no te olvides de dejar tu pulgar arriba, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. ¡Hasta la próxima!